¿Qué tal, mis amigos? Dios los bendiga. Qué bueno verlos aquí en este canal de JR Oveja Negra. Hoy con mi amigo Don Juan. ¿Quién lo diría? ¿Quién pensaría? Que aquella niña tiene a dónde acabaría. ¿Quién lo diría? Nadie lo sabría. Que poco a poco su vida destruiría. ¿Quién lo diría? Bueno, a continuación vamos a ver a Rubinsky. Rubinsky es un rapero. Digamos que es un poco más el rap, que el tipo de rap que él hace es un poco más underground, más calle. Es un man bien interesante. También empezó a hacerse mucho más reconocido porque salió una canción de Trapstorno con Redimidos, igual que Philip y que Nathan. Entonces, pues este es el video de La Praxis de Rubinsky. Presento, soy Rubinsky RBK, represento el Luperón, Capotillo y Cristo Rey. MC que cada vez que agarra un beat es un crimen, en la era donde por fama se compran hasta los que streaming. Que son el boom bap, me tocaba en mi pana, desde RD, la capital del rap cristiano en habla hispana. Yo provengo de una generación olvidada, donde lo que se hace real y no por la fama. Soy de los que ha conseguido fama sin buscársela, de los que no se la quieren dar, pero hay que dársela. Donde la fe hace que crezca de manera orgánica, y lo que vivo y canto fluye de manera drástica. Para empezar dejaré unos puntos claros con respecto a la música y el término rap cristiano. El rap cristiano no existe como tal, rap es rap y cristianos somos los que lo rapeamos. Pero les conviene que estemos sectorizados, de lo contrario denota estar atemorizado. Porque con nuestra simple vida confrontamos y no competimos, pero si quisiéramos ganar la bomba, porque no estamos en su juego de disfraces y somos capaces de romper con cada frase. No importa que me llames novato, veterano, pero aquí empezamos a escribir rima desde temprano. Mundo y aparte voy a hablarle a los cronistas de arte. Sé que Dios es quien puede galardonarte. ¿Qué mensaje da con aquellos que nominaste si corrompes un ejemplo sano cuando los premiaste? Es integridad lo que procuramos, nuestro premio está en las almas que nos ganamos sin recurso. Hemos hecho un castillo con nuestras manos, no ha sido derrumbado, con la roca lo fundamos. Impresionante hasta donde el trastorno ha llegado. Dios fue quien promocionó, porque nosotros no pagamos. Amamos y queremos ver a nuestro niño sano, por eso debemos cuidar a aquello que premiamos. Premiamos la droga y el joven rapeado en droga. Premiamos el alcohol y el joven rapeado en alcohol. Solo porque es popular y está de moda, y lo que no pasa de moda, como el amor, se no es broma. Es más fácil darle un premio a aquel que pagó lana, pero mientras estemos seguirá sonando la campana. Hemos obtenido el resultado que muchos buscaban, enfocado, escribiendo con la mente sana y tranquilo. Si no toman en cuenta no hay problema, seguimos dando problemas a un quebrado sistema y nada. Como ya estamos sectorizados, con más vera gritamos rap cristiano forever, pa. Yo. Muchos solo hablan de la bendición que Dios tiene contigo, pero no te acuerdan que debes amar a tu enemigo. Se preocupan tanto por tener que ni me explico, y se olvidan de lo que le pasó al joven rico. Ten cuidado con esos predicadores que solo alimentan tu ego con sus sermones. Donde esté su tesoro estarán sus corazones, aunque ya muchos olvidan el nombre de Dios en sus canciones. Tú pensaste en casa y jipeta y te olvidaste que la bendición de Dios es la que completa. Que tú puedes tener mansiones y avionetas, pero sin la presencia de Dios, tu vida está seca. Tú tendrás más cuando seas capaz de administrarlo. Tú no vas a tener más solo por declararlo. Dios te prometió algo y tienes que procurarlo, pero no disfrutarás de los frutos sin trabajarlo. Ando como Pablo con su carta dando palo, pa' todo eso que están diciéndole lo bueno o malo. Y a lo malo diciendo que es normal, pero soy la sal y entiendo que lo que está mal, está mal. Pudiéramos fama de un flow especial y en ese momento carecer de lo esencial. Debemos entender que esto es más que musical, porque estamos en guerra y esta guerra no es carnal. Ya, La Praxis, Rubinsky RBK, ya, Scratch Master Jesus. Yo también formaré parte de la resistencia en Buenos Aires, Argentina, desde el Luna Park el 9 de agosto. Espero que les haya ido bien en el Luna Park. 9 de agosto. O sea, de poder ir, creo que alcanzamos a ir, no es este 9 de agosto. No, ya pasó. Bueno, mi primer comentario es lo que uno puede hacer con una buena cámara. Porque él estuvo todo el tiempo en su cuarto cantando y la cámara le hizo unos buenos paneos y quedó un buen video. No supera para mí los otros, la verdad. Me parece que en mi concepto Rubinsky es un muy buen rapero,
pero no lo vi tan cómodo en esta canción. Me parece que, aunque dijo cosas que son muy ciertas, como el tema de la fama, igual que hablan los otros, habló algo que es muy importante sobre el humanismo, que es cuando se le habla a la gente de tú puedes, tú eres genial, tú eres grandioso, y eso está bien, hay que motivar a las personas, pero también hay que hablarles de una realidad y que fallamos y que cometemos errores y que si no nos esforzamos no conseguimos las cosas. De lo que estábamos hablando en las canciones anteriores, de todo lo que tiene que ver con las etiquetas, de lo que yo estaba comentando, aquí él lo menciona más, ¿sí? Decimos que el rap cristiano no existe, que existe el rap. Sí. En general, o sea. Aunque también al final, pues no, o sea, yo entiendo lo que quiere decir, pero podría sonar contradictorio, que al principio dice que el rap cristiano no existe y al final termina diciendo rap cristiano forever, o sea, diciendo como sí, o sea, existe o no existe, pero, o sea, pero uno entiende que es más por como que no existe, pero como ya no sectorizaron, pues se muere. Sí, lo que pasa es que también yo me di cuenta que se podría tomar desde dos puntos de vista diferentes y completamente alejados. Desde el punto de vista en el que está diciendo, bueno, nos sectorizaron, pero vamos a utilizar eso a nuestro favor. Ya somos raperos cristianos y vamos a utilizar eso a nuestro favor y nos vamos a dar a conocer. O también se está, como usted lo dijo, contradiciendo al mismo tiempo. O sea, dice no importa que nos sectoricen porque somos raperos y por decirlo así entra como un segundo plano ser cristianos porque como tal rap es rap y se contradice, entonces es como que se aleja un poco, pero hay que saberlo analizar. Sí. De pronto es un mensaje que lo quiera. Sí, digamos que a mí me gusta, pero no es mi preferido, lo digo, hay que decir las cosas como son, no es mi preferido, no es... nos sacó toda la casta, he escuchado canciones de Rubinsky que son muy, muy buenas, pero esta para mí no es la mejor.